Buenos días, bienvenidos a la Escuela de Espectadores, una iniciativa del Festival de Teatro de Manizales y el Festival de Teatro San Ignacio. Este es un espacio donde nos encontramos para abordar los distintos elementos alrededor del oficio teatral. Ya hemos hablado de dirección, de puesta en escena, de entrenamiento actoral, entre otros temas. Aquí intentamos abordar cada uno de esos elementos visibles y no visibles que se desarrollan para dar cuerpo a la obra teatral, desde su concepción hasta la puesta en escena. Son esas inquietudes que al ser abordadas con los expertos nos permiten ver mejor, ver de otra manera las artes escénicas. Es también la posibilidad de afinar el ojo y enriquecer el gozo por el teatro, de disfrutarlo más, de entenderlo más, de saber de dónde surge ese acto que nos convoca cada noche, cómo se gesta. Hoy nuestro invitado es Marcial Difonso Bo, director de la obra Retrato de Raúl. ¿Qué se escucha detrás de una puerta entreabierta? Es una producción de la Comédie de Caen, Centro Dramático Nacional de Normandía, Francia. Una obra que tendremos la oportunidad de ver esta noche en el Teatro Confama San Ignacio a las 7:30. Así que pues, es una gran oportunidad para conversar previamente sobre cada uno de los elementos que hicieron posible esta puesta en escena y conocer un poco a su director, Marcial. Bueno, pues aunque su trayectoria es bastante extensa, trataré de decir brevemente que Marcial Difonso es un reconocido actor y director de teatro de Buenos Aires, Argentina, radicado en París desde 1987. Hizo parte de la Escuela del Teatro Nacional de Bretaña, creó la Compañía de las Luciérnagas, donde ha puesto en escena principalmente autores contemporáneos como Coppi, Leslie Kaplan, Rodrigo García, Lars Noren, Fassbinder, Rafael Spregelburg, Guillermo Pisani y también Philippe Mianana, quien es el dramaturgo de la obra que veremos esta noche. Como actor, pues también ha sido dirigido por numerosos directores como Claude Regis, Matías Langhoff, Rodrigo García, entre otros. Ha participado además en más de 20 películas bajo la dirección de Claude Moreira, Émile Deleuze, Christophe Honoré, Stéphane Guisty, François Frabat y Woody Allen en la muy reconocida película Medianoche en París, pues, donde interpretó a Pablo Picasso. En 1995 recibió el premio de la revelación teatral del Sindicato de Críticos por su interpretación de Ricardo III, del director Matías Langhoff. En 1994, ese mismo sindicato le otorgó el premio del mejor actor por La Muñequita o Juramos con Gloria Morir, de Alejandro Tantanian, compuesta en escena de Matías Langhoff. Ha trabajado también con el escritor, actor y director argentino Rafael Spregelburg, La Estupidez en el 2008, La Paranoia 2009, La Terquedad 2011 y junto a Pierre Maillet, El Pánico y Bizarra. Bueno, este es apenas un pequeño recuento de su trayectoria artística para saber que estamos ante un hombre hecho de teatro. Desde el 2015 es director de la Comédie de Caen, Centro Dramático Nacional de Normandía. Bienvenido, Marcial, es un gusto tenerte hoy con nosotros. Hola, hola, buenos días, gracias, gracias por recibirme, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien, Marcial, muchas gracias. Bueno, Marcial, mira, en el marco pues, de la Escuela de Espectadores y dada la presentación que tendremos de tu obra... Suerte. Hola, sí, ahí me estás escuchando, ¿verdad? Sí, muy bien, muy bien. Ah, bien. Te decía que pues en el marco de la Escuela de Espectadores y dada la oportunidad que tenemos esta noche de tener tu obra Retrato de Raúl, pues quiero proponerte que hablemos sin hablar de la obra, es decir, que toquemos como elementos que la hicieron posible, hasta donde no sea posible, por supuesto. Porque creo que es una buena entrada para los espectadores que van a estar esta noche y para las personas que nos acompañan a esta hora. Entonces, pues la idea es que conversemos sobre como un poco sobre la dramaturgia, sobre la puesta en escena, la dirección actoral, de dónde surge, de sus elementos técnicos, de la iluminación, de los recursos sonoros y también del vestuario, porque veo que en este caso es un componente esencial dentro de la historia, dentro de la obra.
Entonces, pues empecemos por ahí. Quisiera preguntarte primero, como, ¿de dónde surge esa idea primera para hacer esta obra? Como, ¿cuál es su génesis? ¿Por qué escogiste esta obra y no otra en este momento? ¿Y por qué todo comenzó por culpa de Raúl? Seguro, seguro. La conexión aquí con internet es un poco instable, inestable. Así que si me haces sin señal así, quiere decir que no me escuchas bien lo que te cuento. A ver, Perfecto. El proyecto nació desde que llegué a la dirección de la Comedia de Caen en Normandía. Como la producción, organizamos una serie de retratos. Algunos de estos retratos, que son formatos ligeros en el sentido de que solo un actor, tal vez un actor y un músico están sobre escena, pero no más, son espectáculos que están dedicados a poder desplazarse muy fácilmente. ¿Por qué? Porque tenemos un teatro precioso con 800 lugares, con dos, tres escenarios de creación y el público viene evidentemente a visitarnos. Pero es muy importante también poder llegar al público de una manera más inmediata, más improvisada, en espacios que no estén dedicados forzosamente a lo escénico, para poder también difundir el trabajo de la escritura contemporánea. Convocar un dramaturgo, en este caso Philippe Mignana, de hablar de una persona como un biodrama, alguien que esté vivo sobre el escenario o en la sala. No se trata de que no se trata que sea solamente el sujeto la obra. Pero en este caso, Philippe Mignana decidió describir sobre Raúl, que es un intérprete con el cual yo ya había trabajado como director, que también es vestuarista, que nacido en hartos años, hace como 40 años también, como yo. Entonces, ahí surge la idea del retrato, la idea de poder comunicar con el público de una manera muy simple. El hecho de compartir que el espacio ficcional, el hecho de compartir que todavía toda vida humana es como una ficción fascinante, ¿no es cierto? No es porque uno tiene una obra importante detrás de sí o porque, no sé, es un personaje célebre por el arte, el deporte, la política, lo que sea, lo que fuese, que toda vida es como extraordinaria, ¿no es cierto? En este Sí. caso no fue tan difícil compartir esta idea porque la vida de Raúl es como bastante particular. No les quiero contar toda la obra porque no tendría sentido Claro, si la claro. van a ver, pero es cierto que Raúl ha conocido gente, ha cruzado en su vida historias impresionantes. Es un LGBT porque la vida de Raúl ha cruzado géneros, los dos géneros. Entonces es un personaje muy muy querido y al mismo tiempo muy divertido y al mismo tiempo muy entrañable. La obra habla también del exilio, habla también de la fuerza de Latinoamérica, ¿no es cierto? Y Sí. eso es muy, muy bonito. ¿Me pones otro vals, por favor? Es un cafecito expreso. Aprovecho para pedirme un nuevo café. Qué bueno. No sé si eso te da un poco una entrada Sí, claro que sí, es una muy buena entrada, a lo muy que. una es una entrada muy bella hablar como de pues del teatro ligero, del teatro que se puede transportar fácilmente. También del teatro retrato, que es un Exacto. concepto, digamos, que nunca había escuchado, pero me parece bastante interesante. Y también sentir como esas pequeñas historias que se vuelven grandes y que seguramente con las que nos podemos sentir identificados muchas personas también. También el tema de la migración me parece muy interesante. Yo creo que aquí ya has arrojado varios Seguro. elementos que nos pueden incluso pues seducir más para ir a ver la obra esta noche. Mira, justamente a mí me parece interesante decir una palabrita más sobre esta historia de teatro retrato de la que tú nombras, Sí. porque evidentemente
Raúl es un actor, intérprete, actor, actriz, intérprete. Entonces, me parece muy fuerte hablar desde ahí, o sea, desde un personaje que está en la cuestión de la interpretación, o sea, que tiene su vida propia, pero que interpreta un personaje. Caso no es el caso, porque el propio personaje, su propia personalidad, su propia historia, de ver cómo está hoy también la dramaturgia en cuanto a lo que es teatro documental. Y toda esta cuestión del teatro documental es muy actual también, ¿no es cierto? Claro. Por eso me parece que es una buena propuesta también en ese sentido, de ver dónde va hoy la dramaturgia. Yo no sé quiénes son las cuestiones de análisis de la obra o toda la cuestión dramatúrgica, también puede ser sujeto a una discusión. No sé si alguien tiene alguna pregunta o si quieres tú ir por un lado o por otro de lo que de las pautas, digamos, de las temáticas que salen aquí de la conversación. Sí, claro, de hecho a las personas que están conectadas y nos acompañan en este momento, pues los invitamos a que dejen sus preguntas en el chat para que las hagamos al final o en cualquier momento de la conversación. Y justamente, Marcial, quiero que conversemos un poco sobre la dramaturgia y sobre el dramaturgo Philippe Mianana. ¿Cómo fue el proceso de trabajo con él? ¿Quién es él? Veo que es una persona, un dramaturgo que tiene es un prolífico, tiene gran cantidad de obras y pues qué tanta incidencia también tuvo él dentro del proceso de montaje. Seguro, Philippe Mianana es una figura de la dramaturgia contemporánea francesa, es un autor que tiene cerca entre 70 y 80 años hoy, no sé exactamente cuánto. 25 creo, y es un autor que tiene una obra, como he dicho, muy prolífica, un autor que es estudiado también hoy día en los colegios y como autor dramático actual, en vida de poder haber puesto en ese dos o tres de sus textos, que a lo largo de toda su carrera ha no revolucionado, porque la palabra es muy fuerte, pero digamos que ha influido mucho la dramaturgia contemporánea. Varios gestos. Se trató aquí de invitar a los autores en este proyecto bien amplio que es el de los retratos. Evidentemente, yo le pedí a Philippe de escribir uno de estos retratos. Como nuestro amigo común es Raúl, esto la gente lo sabrá viendo la obra, porque todo esto está contado dentro del espectáculo. Philippe decidió describir sobre Raúl, que es un intérprete, y esto nos permite también justamente darle al sujeto, que es el hecho de tener un actor, darle el sujeto y la forma, porque la forma es evidentemente teatro tipo documental. Uh-huh. La otra noción que me parece importante contar es que Raúl canta muy, muy bonito. Por eso, en el espectáculo que ha estado el original de San Francisco. Raúl viene del Salvador, nos permite poder tener la... ¿Estás bien? Ah, ¿escuchas? Se está entrecortando un poco. Creo que salió en este momento. Bueno, esperemos que Marcial regrese
en un momento para que sigamos la conversación. Pues por ahora entonces les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el chat y que están muy invitados a ver esta obra que solamente tiene esta función esta noche en el Festival de, en el Teatro de San Ignacio, hoy a las 7:30. Hola, Marcial. Hola, ¿me escuchas ahora? Sí, te escucho, aún no te veo. ¿Me escuchas? Sí, aquí estoy escucho. De vuelta, ¿me escuchas? Perfecto, te escucho, no te veo aún. Pero esperemos que tu imagen vaya apareciendo pronto. Sí, ahí estás otra vez. Marcial, ¿cómo estás? Ahora sí. ¿Me escuchas? Es muy inestable aquí la conexión, qué lástima. Por ahí me muevo. Por ahí me tengo que mover, perdón, porque es muy inestable aquí donde estoy la conexión, ¿no es así? Bueno, aprovechemos que ya nos volvemos a ver para que sigamos un poco. Te quería preguntar, justamente me estás diciendo que estamos hablando del teatro retrato, del teatro documental. Perdón, Lina. No, no me escuchas.
Bueno, volvimos, estábamos hablando justamente de dramaturgia, de la dramaturgia de la obra Retrato de Raúl, y también estábamos hablando un poco del teatro documental, del teatro retrato, y en este caso es muy particular, es más particular aún porque el actor es el propio, digamos, el referente de la obra, el referente directo de la obra. Entonces, justamente en ese sentido quisiera preguntarte cómo fue el trabajo, si lo conoces, que me imagino que sí, el trabajo del dramaturgo con el actor y luego el trabajo de la puesta en escena, si el dramaturgo también intervino en esos momentos, como que nos contaras un poco como de ese proceso creativo. Seguro, el trabajo de Philippe Mignana consistió justamente en comenzar con una serie de charlas con el intérprete Raúl, que es el sujeto, como tú dices, del Sí. espectáculo, y empezó con charlas muy simplemente con detalles de su vida, con información en cuanto a la vida digamos, la vida en general de Raúl. A partir de ahí, evidentemente, empezaron a salir líneas más interesantes que otras que poder seguir. Y al cabo de, yo diría, unas 10 encuestas, paramos. Y a partir de ahí, meses después, Philippe trajo el texto y dijo, aquí está, y aquí está terminado. Porque el texto tiene esta capacidad de, al mismo tiempo, ser, como decíamos, muy documental, muy directo, muy simple en el sentido de que él nos cuenta su propia historia, pero Sí. al mismo tiempo la fuerza del texto es que contiene una forma casi poética invisible, pero muy fuerte, porque evidentemente no es fácil para nadie de poder salir al escenario y desnudarse completamente y contar todo lo de uno, contar cosas de su infancia, contar traumas de pequeño, poder contar también el hecho de decidir de cambiar de sexo en un momento. Todo esto puede ser algo como muy burdo, puede ser algo muy o violento o obsceno incluso para el espectador. Y ahí está justamente toda la cualidad del texto de Philippe, que siempre hay una distancia, siempre hay humor, hay una delicadeza, se dice, ¿no? Sí. Es muy delicado el espectáculo. El texto es verdaderamente el inicio, yo creo, de la magia que opera hoy en el espectáculo. Podrá verlos cuando el público lo vea, se darán cuenta de lo que estoy hablando, porque es un espectáculo muy simple y al mismo tiempo muy conmovedor y muy mágico, ¿no? Uno está como en una nube durante todo el espectáculo y incluso para mí es difícil de poder definir por qué se llega a este estado de gracia y a este estado de magia. Y yo creo que justamente el punto de partida, que es la escritura del texto de Philippe Mignana, fue la puerta de entrada para Raúl y para mí, para poder llegar a estar constantemente en un, como un tsunami, como se dice, los que caminan por el aire, ¿no? Los que caminan en el, ¿cómo se dice? Sí, No me sale la palabra. Como suena un equilibrista, eso. equilibrista. Como un equilibrista constantemente en un espacio que es muy directo al público, el espectáculo es muy simple una vez más, y al mismo tiempo tiene este poder de acaparar al público en la emoción. Eso es muy bonito. Pues Marcial, me parece muy interesante lo que nos estás contando porque es como un actor que se encarna a sí mismo y eso tiene mucho de, pues que están como está muy imbuido, pero a la vez permite como un estado de diferenciación, es decir, el actor que cuenta su propia historia, pero a través de las palabras de otro que escuchó su historia, es Exacto. bastante particular y bello, me parece. Y tú decías que el dramaturgo entregó la obra, dijo, esta es Raúl, el actor y personaje, y estuvo de acuerdo con el texto, ¿cómo lo asumió?
Él estuvo, fue el primer ¿cómo se dice? Conmovido. Conmovido. Fui el primero conmovido porque evidentemente ver que personajes de la infancia o historias muy íntimas de pronto están sublimadas, yo diría, por la escritura y llegan a Claro. ser en el escenario, incluso el libro está imprimido, impreso. Eso es muy fuerte, ¿no? De saber sobre Betty, la costurera que le aprendió a coser en el Tránsito Salvador cuando él era niño. No sé, es muy Qué bello. conmovedor, evidentemente. Raúl estuvo muy, muy seducido y completamente de acuerdo con el texto. Lo que nosotros hicimos, o sea, el trabajo que siguió después fue de poder yo poner en confianza a Raúl para que él pueda justamente encontrar una manera de actuarlo, una manera de decirlo que sea lo más simple posible, y eso es muy difícil, porque evidentemente cuando uno, cuanto más íntimo se habla, más tendencia tiene uno a ponerse maquillajes o a ponerse Claro. distancias, ¿no es Y sobre cierto? todo si está hablando de sí mismo. Por eso, exactamente. Entonces, eso fue mi trabajo, y el otro trabajo que hicimos junto con Raúl fue elegir el repertorio de canciones que acompañan el espectáculo. Ah, qué bien. Hay unas 5 o 6 canciones, no sé, que eso es, que vienen todas, bueno, como lo han escuchado, yo vengo de Argentina, soy argentino, radicado en Francia hace muchos años, y Raúl viene de El Salvador. Yo creo que tenemos también, él y yo, lo que no tiene Philip Miñana, evidentemente, tenemos también el peso en el buen sentido de la palabra, pero digamos, Sí. el peso de una cultura también sudamericana común. Y entonces el espectáculo lleva unas 6 canciones que de pronto toman el lugar de la dramaturgia y hacen respirar todo el relato. Y Raúl tiene una voz preciosa, así que es un momento de placer muy lindo. Que también estaban ya incluidas dentro de la dramaturgia. No. No, se fueron introduciendo ya en el proceso de montaje. Claro, en el trabajo que Ok. hicimos luego, en el trabajo de ensayos, eso llegó Quisiera después. que justamente ya abordáramos esa parte de la puesta en escena, cómo fue ese trabajo, cómo ensayaban, como dado que estamos en una escuela de espectadores, es muy agradable pues también escuchar Bueno, cómo se monta una obra, cómo, y cómo, y si empezamos. La tú. idea de estos retratos, como te decía, el formato de producción es voluntariamente muy rápido. La idea es poder en 10 días llegar a un espectáculo. ¿Por qué? Porque aquí me imagino que es igual, seguramente es igual, porque eso está cada vez peor en todo el mundo. Hoy día para los creadores en el teatro es muy difícil llevar proyectos. Eso puede ser procesos de varios años, puede ser algo muy, 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 muy largo, claro. Entonces la idea, cuando yo llegué a la dirección de este teatro, en París, en Francia, perdón, en Caen, en Normandía, la idea fue poder proponer espacios de eficacia mucho más rápido. Poder decirle a un creador, bueno, viene, vamos, escribe el texto, lo haces en 10 días con un intérprete y ya, y se prueba. Un espacio de experimentación, un espacio que permite justamente más libertad a los creadores. Entonces, el espectáculo fue creado en este gesto, ¿no? Una cosa muy rápido. Evidentemente, como Raúl hablaba del mismo, y que yo y Raúl tenemos una amistad también de hace 20 años, el Sí. trabajo no empieza de cero, ¿no? El trabajo ya llega a partir de un lugar más avanzado. Y a partir de ahí, lo que te decía, para mí el único trabajo que yo hice como director, de actor, de acompañar la actuación, fue eso, tratar de indicarle a Raúl en qué momentos esto era lo más cerca del público y cómo tratar de encontrar una manera de rechazar todo artificio, de llegar de la manera más simple. Él llega al fondo del escenario cargado de bolsas, las deja, se avanza, 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 llega y dice, todo fue culpa de Raúl. Y eso, bueno, y ahí empieza y así termina. No pasa nada en el espectáculo y pasan 150.000 cosas diferentes. Pero no hay ningún evento, yo diría, bueno, hay evidentemente alguna
no les voy a contar todo tampoco. Claro. Pero se trató de eso, se trató de llegar, poner en confianza a Raúl en este sitio de un contacto directo con el público. Ese fue mi trabajo. Y luego se encontró un espacio escénico, digamos, una traducción, lo que tú decías, de la ropa, del vestuario, y un espacio escénico muy bonito que está completamente inspirado en estas séances, ¿cómo se dice?, en estas sesiones de fotos que se hacían en África al principio de siglo. Simplemente hay telas colgadas como un fondo para la fotografía. Y yo soy un gran amateur de fotografía, y cuando uno ve la fotografía de los años 30, 40, 60 en África, es muy, muy bonito de ver cómo los fondos tenían mucho color. Y entonces conseguimos unos telados preciosos que vienen de África y que Raúl cosió uno tras otro, porque la segunda vida de Raúl es como vestuarista, como costurera, que era su madre. Entonces ahí se armó como un telón muy fácil de mover. Justamente el espectáculo viaja ahora por toda Latinoamérica. Estuvimos en México, en la Ciudad de México, en Guadalajara, la semana pasada en Bogotá, hoy día aquí en Medellín, luego en Cali, viajamos luego a Venezuela, a Bolivia y a Ecuador, varias ciudades. Entonces esto permite de llevar el espectáculo en una maleta, en un avión. De una manera muy fácil y muy ágil. Yo quisiera que ahora más adelante también nos contaras un poco como de esa experiencia que han tenido ya con el público latinoamericano y la obra. Pero por ahora quisiera que, pues, tú hayas dirigido varias obras. Esta obra tiene unas particularidades, pero, y cada obra pues trae, me imagino, su metodología. No sé si... creo que sería bueno que nos contaras un poco como cuál es tu metodología general y cuáles particularidades viste en el trabajo de esta obra. Bueno, yo creo que no hay una única forma. No es lo que a mí me interesa en todo caso. Hay tal vez algunos creadores o algunos dramaturgos o directores de escena o lo que fuese que tienen un método. No, yo nunca me alcanzó, porque siempre encontré maneras de trabajar con texto, a partir del texto. Yo creo que el texto es lo que dicta un poco la manera de trabajar. A mí siempre me ha gustado desplazarme geográficamente y también de manera ficticia, de trabajar autores diferentes, con dramaturgias diferentes. Me ha tocado trabajar en Chile, me ha tocado trabajar en Moscú, me ha tocado trabajar en Barcelona, en Italia, en Francia, por supuesto. Entonces, yo creo que cuando uno está en la Escuela de Arte de Moscú, uno trabaja con el elenco del Teatro Jura en Barcelona, bueno, uno puede llegar con el mismo discurso. Claro. Y eso, evidentemente, hace que... yo creo que al mismo tiempo condiciona completamente las certitudes que uno lleva, porque hay que volver a empezar de cero, y al mismo tiempo termina acumulando, yo creo, en la experiencia de cada uno, acumulando cosas que uno quiere hacer, cosas que uno no quiere hacer más, y definen un poco la personalidad, no solo artística, pero sino también la personalidad, la mía, ¿no? Claro, es como si cada obra actualizara esa fórmula que no existe, de alguna manera, porque hay elementos de trabajo pues, que seguramente se repiten por el oficio, pero que de todas maneras, cuando se entra a hacer una obra es no saber cómo es esa obra, ¿cierto? Entonces, yo creo ese que no es saber más, guía. Claro, la manera más interesante, por lo menos para mí, de tratar de descubrir algo nuevo, de aprender algo que yo no sabía, de escuchar a alguien que habla, que tiene un punto de vista en el cual jamás lo hubiese yo imaginado. Yo creo que es todo el interés del teatro de manera general, incluso sobre todo, yo diría el interés para el público, de llegar a ver sobre un escenario algo que no conocía, algo que no... y que al mismo tiempo habla de lo humano, entonces está cerca de uno.
Entonces es siempre esta extraña sensación, lo que se llama la catarsis, ¿no?, de los griegos, es llegar al escenario, ver una persona que no es uno, hablando de historias que uno no conocía, y al mismo tiempo que están completamente dirigidas hacia cada uno de los espectadores. Y ahí eso es evidentemente la fórmula, el teorema del teatro. Marcial, la obra pues toca, como ya nos has contado un poco, el tema de la migración, del exilio, de la diferencia. Y es una obra pues que presentaste ya en Francia y que ya has empezado a hacer un recorrido por Latinoamérica. Cuéntanos, ¿qué diferencias has visto en los espectadores de cada lugar? ¿Cómo crees que recibió el público la obra en Francia? ¿Cómo la ha recibido en Latinoamérica, en los lugares donde has estado? ¿Cómo fue México, por ejemplo? Cuéntanos un poco cómo esa percepción. Seguro, yo creo que cada función, poco importa dónde sea, es diferente siempre. En Francia el espectáculo fue actuado, evidentemente, en la comida de Caen, que somos productores del espectáculo, pero al mismo tiempo Raúl ha actuado delante de alumnos, ha actuado en la prisión de Caen, ha actuado en francés, ha actuado ahora en español, en países diferentes, con historias diferentes, con culturas diferentes, con... Cada noche el espectáculo es diferente. Por ejemplo, actuamos ayer o anteayer en el Mapa Teatro en Bogotá, que es un espacio muy, muy bonito y sobre todo muy íntimo. Ahí Raúl estaba inmergido en la mitad, en el medio de los espectadores, y eso no es lo mismo, evidentemente, que actuar en una sala como la que actuamos esta noche o mañana. No sé dónde nos tocará actuar en Cali, no conozco la sala aún, pero entonces yo creo que también la disposición del público influye muchísimo en la manera en la que el espectador recibe el espectáculo. Cada noche es diferente, está compuesta de cosas muy diferentes. Hoy día se escucha más esto que lo otro. Evidentemente hay realidades locales que hacen que tal o tal aspecto de la obra salte. Pero no solo la historia de cada lugar, sino también el cotidiano, ¿no? Porque a veces, no sé, si uno llega al teatro y acaba de darse vuelta al mundo, o cuando llegas y que lees por la mañana que el planeta sigue yéndose al diablo en cuanto a cuestiones de clima y que las grandes instituciones climatológicas no hacen nada o que siguen... completamente con los ojos cerrados en cuanto a esta historia, entonces uno llega al teatro, escucha algo y uno lo conecta con eso, porque uno ha estado completamente conmovido el día de uno. O sea que el espectáculo cambia cada noche, y yo creo que el espectáculo no es el mismo para cada uno espectador que lo ve. ¿Y qué comentarios has recibido que te... Pues porque creo que de todas maneras no es lo mismo recibir la obra en Francia que recibirla en México. No, claro, es lo que digo. No, siempre es diferente. Siempre es diferente. No, los comentarios que son siempre un poco los comentarios que vuelven un poco seguido, es siempre eso, ¿no? Es la esta capacidad del intérprete de Raúl a llegar a la emoción con algo muy simple. Yo creo que eso sigue siendo algo extraño, ¿no? De poder tener a alguien muy cerca de uno, que uno tiene la impresión que le está hablando a uno sin ningún tipo de artificio y que puede llegar a tal punto a llevarnos durante una hora un viaje absolutamente... Sí. Imaginario y muy emotivo. Marcial, las obras de teatro son sobre todo palabra, y un actor de teatro se prepara para hablar muy bien, para decir los textos muy bien. Me causa curiosidad cómo es eso y que tiene que ver un poco con la obra, pero también con tu vida y tu paso por tu trayectoria en Francia. Y es como... ¿Qué significa ser un actor en una lengua que no es la materna? Bueno, yo creo que ahí hay como una
a la vez es una dificultad y a la vez yo creo que es, al contrario, una suerte muy fuerte. Antoine Vitesse, que fue un gran pensador, un gran, como se dice, alguien que analizó el teatro en Francia y que era mismo director y actor, decía que todo actor tendría que actuar como si fuese siempre una lengua extranjera, que todo actor tendría que hablar sobre escena como si no, como si hablara otro idioma. Y eso creo que tiene mucho, es muy, muy, como se dice, tiene mucha fuerza y es una verdad, yo creo. ¿Por qué? Porque yo creo que el lenguaje es capaz, la oralidad es capaz de llevarnos a un espacio del imaginario y de la memoria muy directo. Yo creo que como el movimiento, no sé, en la danza tal vez es lo mismo. Yo creo que hay una relación directa del espectador con el poder de las palabras, que es inmediata, más allá de lo que uno está viendo, más allá de la imagen propuesta, más allá de la psicología de la situación. Yo creo que el lenguaje tiene la posibilidad y la capacidad de abrir espacios imaginarios completamente insondables. Y eso, se vuelven casi universales. Es una comunicación. Claro. Totalmente, y eso por eso el trabajo del intérprete, yo creo que es un útil de trabajo para el intérprete muy fuerte, las palabras. Marcial, ahora quisiera preguntarte un poco, ¿cómo fue tu encuentro con el teatro? ¿Cómo fue esa? Tú vienes de una familia de artistas, según entiendo, pero me gustaría mucho que nos contaras a todos cómo decidiste tu vida en el teatro, cómo comenzó tu vida en la actuación y también cómo ha devenido en la dirección teatral, cómo ha sido ese trayecto, pero sobre todo como ese clic del principio que te hizo decir me quiero dedicar al teatro, ¿qué pasó ahí? Yo la verdad es que soy medio malo para contestar a eso porque nunca, nunca supe. Nunca fue muy inconsciente. No sé, nunca supe contestar a eso. Sí, evidentemente yo tuve una familia, vengo de una familia de artistas, pero que no estaba en mi casa. Yo nací en Argentina y me fui de Buenos Aires a los 18 años y la parte artística, digamos, de mi familia fue una familia que yo no conocí pequeño. Yo creo que fui por primera vez al teatro a los 14 años y creo que la primera vez que puse el pie en una ópera fue a los 20. Así que eso no viene de niño, no. No, no sabes ni siquiera. Tal vez no sé si es la respuesta, pero para tratar de dar una respuesta, yo nací y crecí bajo la dictadura militar. Y a mí siempre me sorprendió el hecho de que, como estaba todo prohibido, evidentemente, uno iba al cine, las películas saltaban porque faltaban pedazos. Y estaba toda esta movida en Buenos Aires del rock nacional. El rock nacional llevado por maestros y maestras del rock. Y yo, adolescente, siempre me gustó mucho eso, porque el rock permitía poder contar un espíritu, poder justamente con imágenes, contar un espíritu de ¿cómo se dice? No me sale la palabra, un espíritu no me sale, cuando uno está en contra de algo, ¿no? De revolución. Exacto, sí. El rock nacional permitía tener, con historias, cuando uno ve León Gieco o gente así, que contaban historias de dinosaurios que nunca van a desaparecer y que eso evidentemente eran todos los militares que estaban en el poder, que eran como dinosaurios verdes. A mí siempre me pareció que me pareció que ahí había una fuerza inaudita, el hecho de poder decir lo que uno quería decir y uno estar completamente
en un espíritu de oposición y de revolución, claro. Con otras palabras, y que las palabras eran capaces de decir algo siendo disfrazadas por otro sentido. Claro. Tal vez viene de ahí. Y de esa forma también como de armar comunidad, de saber que no se está solo enfrentando un mismo problema, sino que es una realidad que atañe a todos, a muchos. Tal vez. Ahora que hablabas como de la manera como se hizo, como se montó la obra, la rapidez, la facilidad, la intención de llevar una obra muy rápida, con la que se pudiera viajar, esto hace año y medio nos parece pues que era como inimaginable con la pandemia que tuvimos que pasar y que pues todavía no se ha ido, pero que ya nos permite al menos como volvernos a encontrar, volver a viajar, volver a entrar al teatro. Sobre eso quisiera preguntarte justamente, pues, ¿cómo viviste tú el teatro durante la pandemia? Pero sobre todo, si crees que los temas del teatro han de ser otros después o no. Bueno, el espectáculo fue creado antes de la pandemia. El espectáculo fue creado en el año 18. Hicimos una primera gira justamente en Latinoamérica. Estuvimos en Buenos Aires, en Argentina, en Uruguay, en Chile. Ahora estamos en esta segunda etapa. Esta gira tendría que haber tenido lugar el año pasado. Evidentemente fue todo anulado, por eso la retomamos este año. Yo creo que la pandemia permitió al público y al poder político, esperemos, de darse cuenta de en qué punto la cultura es una necesidad vital para la gente. La cultura permite no evidentemente no solo divertirse, lo que no está mal tampoco, uh-huh. Está bien divertirse, claro. No es un pecado divertirse, el teatro que divierte tiene su sentido también, pero que al mismo tiempo, más allá de la diversión, hay una necesidad muy íntima en la posibilidad del teatro, de la literatura, del cine, de las artes plásticas, de poder saber algo más sobre la humanidad y sobre lo más íntimo que mueve al público, a las personas. Y en el hecho del teatro, que ahí fue donde fue lo más grave con respecto a la pandemia, es el hecho de poder formar una comunidad y de poder, uh-huh. A la hora de la función, poder estar. A mí eso siempre me sorprende, que 800, 1000 personas lleguen a la misma hora, en un mismo sitio, se sienten uno al ladito del otro. Sí. Que puedan ver un espectáculo. Eso es, como dice Raúl en el espectáculo, esto es un milagro, porque total. Ya no hay ningún tipo de convocatoria. Es un ritual que se aviva cada noche y con personas distintas y totalmente. Que justamente, y que solo sucede ahí y en ese momento, en ese espacio y en ese tiempo. Seguro. Eso ya es una rareza en el mundo en que vivimos. Totalmente. Pero así que yo creo que, bueno, la pandemia puso en primer plano este tema. Claro. ¿Y los temas van a cambiar? No creo. Yo creo que el teatro seguirá hablando de lo que tiene que hablar. De lo fundamental, sí, finalmente. Sí. Que uno no se va a poner a hablar de virus en escena, ¿a quién le interesa? Claro. No. Y bueno, Marcial, ya casi estamos llegando al final y quisiera buenísimo, hacerte... porque me están esperando en el teatro para ir a ensayar. Entonces, lo último es, rápidamente que nos cuentes cómo es tu espectador ideal, que es la manera como terminamos, y que invites a las personas a asistir a la obra esta noche. El espectador ideal, ¿cuál es el espectador ideal? Yo diría aquel que llega al teatro sin ningún tipo de prejuicio, sin ni siquiera saber lo que va a ver. Yo creo que es el mejor. Y la invitación para que vayamos a ver a El retrato de Raúl esta noche. Y a ver, vengan. Perfecto, eso está muy bien. Allá nos vemos, Marcial, muchas gracias. Y no, gracias a ti, perdón por lo de la conexión, pero bueno, aquí ya está. Lo bueno es que salió, Lina, gracias. A ti, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.